Y esa lágrima. No me gusta verte triste. Gracias. Gracias por amarme así. Dije amarme, pero no sé por qué usé esa palabra. Perdón. No te preocupes. Perdón. Yo también me sentí así. Y hace mucho que no me sentí así. Oh my God. You make me crazy. ¿Qué? ¿Qué? You're just too good to be true. Eres demasiado buena para ser verdad. Dime, Guillermo. ¿Puedes hablar? Si ya levantamos el primer laboratorio de Ojeda en una de las casas clasificadas por la agencia, es muy probable que esté tratando de usar otras. De hecho, acabo de encontrar unas prácticamente olvidadas, mantenidas en reserva. Sí, estoy de acuerdo. Y sabes que también yo creo que va a querer tener bien controlada a la gente que estuvo y que está en la agencia. Claro. Si necesita casas, también va a requerir de gente. Es una pista. Habría que seguirla, tal vez a través de Dalila. ¿Pudiste averiguar cómo le fue Amado con ella? Justamente estoy con él, pero no hemos podido platicar de eso. Están operando a la hija de Casillas y parece ser que es de gravedad. Ya. Prácticamente se me olvidó cómo te fuiste volando a atender asuntos familiares. Guillermo, me estás armando una escena de celos. Por favor. Yo siempre he sido bien clara contigo. Sí, yo lo sé, y yo estoy tratando de ser claro conmigo mismo. Te lo he aceptado, ¿no? Pero ya hablaremos de esto después. Por favor, trata de averiguar cómo le fue Amado con Dalila. Yo he encontrado ciertas cosas de ella. Tiene afinidad por relaciones extrañas, ciertas debilidades. Está bueno, yo veo que averiguo. ¿Todo bien? Casillas, de ti. Pero bueno, al parecer como que encontró algunos movimientos de Ojeda y algo interesante por ahí. También quieres saber cómo te fue con Dalila. Se me fue bien. Yo creo que le voy a sacar información. Pero bueno, quedé a medias. Me tuve que venir para acá. La madre, ya se complicó el pedo. Tengo una buena y una mala. La buena es que me encanta coger contigo, pero la mala es que ya me estoy enamorando de ti, apachurro. ¿Crees? A huevo. Me gusta cuando ríes, cuando lloras. Me gusta tu piel tersa, suave, como un durazno. Me gustan tus nalgas, tus manos, tu espalda, la canal maestra. Tus labios. Madre, me gusta todo de ti. Está cabrón, ¿no? Oye, pero ¿tú no tienes que pensar lo mismo que yo? Lo sé, pero igual lo siento. 5 años, apachurro. En 5 años vamos a ser millonarios. Te vamos a mandar todo en la chingada. Vamos a ir por ahí de vagos. Quiero que dejes la agencia, ¿eh? ¿No te gustó lo que acabo de decir? ¿Por qué? ¿A quién le estás pasando línea, Dalila? ¿Al pendejo de Colón o a la perra de Corina? A ver, ¿dónde quiere llegar con esto? La verdad, quiero oír toda la verdad
¿Estás pasando información de mí?